Ubiquen a los más robustos en la parte de afuera. Listo. Estamos listos. ¡Están listos para luchar! ¡A luchar! ¡Debemos ser fuertes y valientes! ¡Sí! ¡Todos tienen sus armas! ¡Armas! ¡Entonces, todos en marcha! Que Dios nos asista y nos dé fuerzas. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Y estaremos listos para hacerles frente. Otro artículo sobre el creciente problema del vicio y el crimen en la sección este de Londres. Al parecer, ya ni se puede salir a caminar por la calle sin que lo acosen a uno. Debemos hacer algo al respecto. He dicho que debemos hacer algo al respecto. Pues, ¿qué sugieres? Pues, no lo sé. A ver... Ya sé. Un comité en el Parlamento. ¿Un comité? ¡Brillante idea! ¡Sí! ¡Espléndida para ser precisos! Eso es algo que puede contribuir a mejorar la situación en el este. ¡Ya me siento mejor! ¿Me pasas los bizcochos? Hoy sí que están buenos. Aquí tienes, muchachito. Con eso sobrevivirás un día más. Mira lo que el cielo vino, tú me tumbas, tú me matas. ¡Pero qué buena suerte! Nada para ti. No alcanza. ¿Cómo que no? Yo... Dásela, George. Henry es un buen cliente. Yo también. ¿No es cierto, Chester? Así es, Johnny. Eres familia, no hay duda. Ahí estás. ¿Pero qué haces? Nadie puede vivir sin desayuno, Elijah. Pues es hora de ir a trabajar. Las chimeneas se deshollinan temprano, holgazán. Adiós, Chester. Regresaremos a pasarla bien en cuanto juntemos algo de dinero deshollinando. ¡O robando! Ofrece aquí las cerillas, Anita. Trata de vender un par de cajas si puedes, cariño. Lo mismo de siempre, Johnny. Derrochaste el dinero de la renta en la taberna y ahora tendremos que pasar otra semana en la calle. Ya, 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 querida. Ya no te quejes más. Ten. Esto te tranquilizará. Eras un buen hombre cuando me casé contigo, Johnny. Y ahora mírate. ¡Míranos! ¡Todo por culpa de esto! ¡Míralo!
lo que has hecho! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué haremos? ¿Cómo no te das cuenta? A nadie le importamos los que vivimos en estas partes. Ni siquiera Dios. ¡Apiádate de nosotros! ¡Dios mío! ¡Por favor, ayúdanos! Señor Booth, entendemos su deseo de predicar a los no conversos, pero consideramos que su talento para la docencia le es mucho más valioso a nuestros feligreses. No podemos permitir que sea usted un predicador ambulante. Caballeros, lo único que solicitamos mi esposa y yo es su aprobación para hacer lo que Cristo nos manda en las Escrituras. Que vayamos a donde el Evangelio no se ha predicado, es decir... Ah, ¿por las calles? ¡Sí! ¡Tal como lo hizo Cristo! ¡Orden! ¡Orden! ¿Qué le parecería un acuerdo aceptable para ambas partes? Usted se dedica a nuestras iglesias tal y como le pedimos, y en momentos oportunos le daremos permiso a predicar en, pues, ciertos lugares fuera de la iglesia. Bueno, ¿qué le parece, señor Booth? No, jamás. Nunca, William. No nos retractemos de lo que Dios nos ha indicado que hagamos. ¡Orden! ¡Orden! Ahora, regresando al tema. Booth, ¿a dónde va? Aún no se ha tomado ninguna decisión. Lamento contradecirlo, pero ya escuchó lo que dijo mi esposa y coincido plenamente con ella. Dios nos ha llamado a ir a donde más se nos necesita. Bueno, asunto resuelto, Katherine. Así es. Será difícil, William. No contaremos con ningún apoyo económico y tendremos que ver cómo mantener a nuestros hijos. Lo sé. Pero nunca olvidaré cómo Dios me sacó de la pobreza y transformó mi vida. Lo menos que podemos hacer es dar a otros la misma oportunidad. Tengo una invitación para predicar en Londres. Piensa en la gente que podríamos alcanzar allí. Estoy segura de que nuestros esfuerzos darán fruto. Mucho fruto. Solo lleva un mes aquí, señor Boone. Lo sé. Pero las cosas no están saliendo como lo había previsto. No encuentro la manera de que me pongan atención. Tenía tantas esperanzas de poder ayudarlos. Pero noche tras noche predico sin ningún resultado. Tal vez hice mal en dejar mi iglesia. Dios tendrá que revelarme lo que quiere que haga. Y tengo la certeza de que lo hará. Buenas noches. Disculpe, patrón. Estaba distraído. ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Alto! ¿Cuánto lo siento, señor? No lo vi venir. Debe tener más cuidado. Andar con los ojos abiertos. Era todo el dinero que me quedaba. Peor sería imposible. No lo creas, cariño. Te sorprendería cuánto más pueden empeorar las cosas. Mi modo de ver no la tienes tan difícil. Al menos, no tanto como los que vivimos en esta parte de la ciudad. ¡Ah! Quítate de ahí, Gertie. Ya sabes que ese basurero es mío. ¿Desde cuándo? Desde siempre, vieja bruja. ¡Pero sí, para todos! ¡Este es mío! Señor, ¿me compra una caja de cerillas? Lo siento, pero... ¡Annie! Sí, papá. A ver, ¿cuánto has juntado, mi niña? ¿Cuánto tienes? ¿Nada más? Es todo lo que tengo, papito.
Me he esforzado. Pero papá, ese dinero es para... ¡Quítate, Annie! Mamá dice que es para el alquiler. Vaya, mijita, a vender un poco más. Papá, por favor. ¡No me contradigas! ¡Alto! ¿Qué? Señor, esa no es manera de tratar a su hija. Merece mejor trato. Y usted también. ¿Yo? Así es. Dios le tiene algo mucho mejor a usted y a toda su familia. Dios. ¿Desde cuándo le importo yo a Dios? Un momento. ¿Qué es usted? ¿Un predicador? Pues sí. La verdad es que lo soy. Pues entonces, buen hombre, tengo algo para usted. Ahí estaba yo preguntándome qué me depararía el destino, cuando lo tenía mirándome de frente a los ojos. Me queda claro. Oh, William, ya era bastante dura la situación en la carpa donde predicas, pero según he escuchado, ese barrio es aún peor. Estoy preocupada por ti, por nuestra familia. Mi cielo, sé que esto es difícil. Y peligroso. Y peligroso. Pero es que nadie más está haciendo nada por ayudar a esa gente y me queda claro por qué. Ese barrio es de lo más despreciable que he visto en mi vida. Lugares infestados por toda clase de vicios. Parece que el diablo mismo ha invadido esas calles y pues... estoy decidido a rescatar a esa gente de sus garras. Debemos ayudarlos, Catherine. Debemos asistir a quienes más necesitan a Dios. Ahí tienes. ¿Eso es todo? Así te ganas la vida, ¿no? ¿Vida? Esto no es vivir. Más bien, me dan ganas de morir. Más bien preferiría morir. ¡Ey! ¡Tenga cuidado! ¿Acaso quieres que te mande al otro lado? Yo estoy preparado, ¿y tú? ¿Qué? Hoy a las 7 predicaré en la carpa al este del barrio. Ahí estaré. Ven a escuchar las palabras de vida. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Dije, ven a escuchar las palabras de vida. Y trae también a todos estos. Disculpa, amigo. ¿Qué pasó? La horca, Peter. Date prisa si quieres conseguir un buen asiento. ¡Vamos! Perfecto. Este espectáculo le conviene a mi negocio. El hombre está a punto de morir. ¿Acaso no piensas en otra cosa que en lo que le puedes sacar? El que no trabaja no come. ¿Qué tiene de malo? Dios mío. Ten piedad de mí, un vil pecador, un vil pecador. ¡Ja! No lo puedo creer, es Billy. ¿Billy? Viene a la taberna desde muchacho, buen cliente. Bueno, robo un poco aquí y allá, pero... ahora que lo pienso, me recuerdo un poco más a ti. ¡Dios, apiádate de este pecador! Pobre diablo. Vivió un infierno aquí y vivirá otro en el más allá. Tienes razón. Seguramente algún día acabarás ahí, Elisha. Algún día tú también acabarás ahí. Vamos, Elisha, a tomarnos unos tragos. No quiero acabar en el infierno, Chester. No quiero irme al infierno. Ah, ya regresará. A ver cuánto dura sin un trago. Ese no es capaz de aguantarse ni un día. Regocijemos, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y ahora ha sido hallado.
madres, así estuvo cerca. ¡Oh! ¡Justo en el blanco! ¡Qué buena puntería, Charlie! Señor, no puedo darme por vencido. Por favor, ayúdame. Dios nos extiende los brazos a cada uno de... nosotros. Qué pronta respuesta a la oración. ¿Dónde estábamos? ¡Ah! ¡Sí! ¡Dios nos extiende los brazos! Buenas noches, patrón. Algo me había dicho de unas palabras de vida o algo así. Pues, soy todo oídos. Todos lo somos, ¿cierto? Es Peter Monk, el famoso luchador del barrio. Y, bueno, traje también a unos compadres, tal como me pidió. ¡Usted! Aquí nadie necesita de sus prédicas. Estamos de lo más bien. ¡Sí, señor! No es verdad. ¿Cómo te atreves? No estamos bien, papá. ¡Ah! ¿Qué vas a saber tú, mocosa? Pues lo que sé es que no tenemos dónde vivir. También sé que no tenemos qué comer. Y además, sé que ya ni siquiera te tenemos a ti. Ya no te tenemos a ti. Usted nos dijo que Dios tenía algo mejor para nosotros. ¿Es verdad? Es cierto que Dios puede mejorar mi situación, la de mi familia y... la de mi padre. Claro que es cierto, pequeña. Dios puede hacer eso por ti. Y también por tu padre. Sí, le da oportunidad. Es la bebida, señor. Es que no consigo dejarla. Si Dios puede ayudarme, pues yo también lo quiero a él. ¡Lo quiero! Yo también quiero a Dios. Casi la mitad de mis clientes ya no vienen. Si las cosas siguen así, tendré que cerrar la taberna. Aquí también. Yo apenas logro salir a flote. Es culpa de ese predicador. ¡Tenemos que pararlo! Ha convencido a algunos de mis mejores clientes de que dejen la botella. ¡El mismo Johnny! ¿Cómo? ¿Johnny? ¡No puede ser! ¡Lo he visto con mis propios ojos! ¡Ese pastor lo ha convertido! Dice que nunca más tomará la botella. Con permiso. Dame una grande, Georgie. Sé bueno. ¡Un momento! ¡Hey! Es todo lo que le pude robar. ¿No deberías estar ganándote la vida como para poder pagarte esto? Sabes muy bien que desde que ahorcaron a aquel pobre infeliz, Elijah se esfumó. Hago lo que puedo. Robas lo que puedes, mejor dicho. ¿Y qué? Que a los ladrones los atrapan. Aún en este barrio, que las cosas se ponen muy feas para los que caen. A ver, yo siempre te he tratado bien, ¿cierto? Sobre todo porque no tienes familia. He sido como un padre para ti. Siempre te he dado buenas cervezas y todo eso, porque me caes bien, Henry. ¿Qué es lo que quieres? Pues ha llegado el momento de que empieces a retribuirme todos esos favores. Reúna unos cuantos de tus amigos. Les tengo un trabajito. ¡Al suelo! ¡Bien hecho, Johnny! ¡Así es, Johnny! ¡A eso me condujo la bebida! ¡Qué desperdicio! ¡Pudiste haberlo volcado en mi vaso, compadre! Pues sí, muchacho. Y que me parta un rayo si dentro de unos años no te encuentro en el estado deplorable en que me encontraba yo, deambulando por las calles, mientras que mi esposa y mis hijos pasaban hambre. No, muchacho. La bebida no me ayudó en nada. Fue de lo que me salvó Jesús. Y de lo que quiere salvarte también a ti. El lugar está repleto, William. Ya no cabe ni un alfiler. Sí, también me he dado cuenta. Estoy seguro de que Dios nos indicará lo que debemos hacer. ¿Todos listos? Thank you.
¿Qué estamos esperando? Pues nada. ¿Crees que fue el viento, William? La carpa es viejita. Y tal vez las cuerdas... fueron cortadas. ¿Cómo? ¿Qué insinúas? Esto no sucedió por accidente. Fíjate en este corte. Alguien quiere impedir la misión. Y apuesto a que sé quién. ¡Vamos, muchachos! ¡Es hora de festejar! Seguro que nos hemos deshecho de ellos por un buen tiempo. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que se armará un gran lío. ¡Debemos hacer algo, Reverendo Booth! Sí, debemos hacerlo. No podemos permitir que hagan lo que les dé la gana. De ninguna manera. Si no, ¿qué sucederá con todos esos pobres que viven atrapados en el vicio? No podemos permitir que los dueños de las tabernas detengan el evangelio. Si lo que quieren es pelear, ¡guerra es lo que les daremos! Debes hacer algo. Esto se está descontrolando. ¡A la guerra! William, ¿pero qué estás diciendo? William. ¡Una guerra! ¡Como jamás se ha visto en los barrios! ¡Una guerra contra el pecado! ¿Pecado? ¿Pecado? ¿Qué? Así es. El pecado del alcoholismo y los vicios que los han mantenido a ustedes y a los suyos sumidos en la desesperanza y la pobreza. El pecado de avaricia que impulsa la venta de algo tan dañino. Es una guerra que no ganaremos a punta de puños, palos ni cachiporras, sino con armas nunca vistas en estos barrios. El amor, la oración y la generosidad. Seremos soldados. Un ejército al mando de Dios y unido bajo su estandarte. Recibiremos sus insultos y, de ser necesario, hasta sus golpes. Y responderemos con las armas favoritas de Dios: la verdad y el amor. Ubiquen a los más robustos en la parte de afuera. Tengo que avisarle a los demás. ¡Están listos para luchar! ¡A luchar! A ver, sabemos que supuestamente vendrán a rescatar a los perdidos. Y varios de ellos seguro se perderán esta noche. ¡Debemos ser fuertes! ¡Fuertes! ¡Debemos ser valientes! ¡Sí! ¿Armas a la mano? ¡Armas listas! ¡Armas! ¿Y? ¡Los vi! ¡Vienen en camino! ¡Pero Chester, no están armados! ¡Pero nosotros sí! No vienen a lastimar a nadie. ¡Ya los vi! ¡Todos cargan Biblias! ¡Pero ustedes tienen palos! ¡Nada más les darán un susto, ¿verdad? Solo queremos recuperar a nuestros amigos, traerlos de vuelta, como en los viejos tiempos, días de gloria. ¿De gloria? ¿Pero acaso no es Johnny el borracho? Jamás pensé verte sobrio. Dios te ama, amigo. También te puede ayudar. ¿Gertie, eres tú? ¡Aleluya! Ya me parecía. Estaban más llenos los basureros. Pensé que te habías muerto. ¿Te ves bien, Gertie? Amigos míos, Dios los ama y quiere darles una vida mejor. ¡Es cierto! ¡Dios los ama! ¡Así es! ¡Dios los ama! ¡Chester, mi amigo! ¡Henry! ¡Hola, Johnny! ¡Vamos! ¡La casa paga! ¡Como en los viejos tiempos! ¡No olvides que eres familia! ¡Ni pagado, Chester! El trago nunca me dio nada bueno y... ¡y jamás le ha servido de nada a nadie! Bueno, yo no diría lo mismo, Johnny. ¡Soy un hombre feliz, Chester! ¡Dios me salvó de la bebida!
y jamás volveré a tocar la botella. Pues, a lo mejor la botella vuelva a tocarte a ti. ¡A la carga, muchachos! ¡Comenzó la guerra! Solamente queremos ayudarles. ¿Por qué lo golpeaste? ¿No dijiste que era tu amigo, como familia? Siempre cuando sea cliente, pero si no, su predicción me arruinará el negocio. ¡Deténganse! ¡Por favor! ¿William? ¡William! ¡Chester! ¡Dios te ama! ¡Y puede ayudarte como me ayudó a mí! ¡Ja! ¡Cállate! ¡Henry! Si quieres irte con ellos, muchacho, haz como quieras. Pero ni se te ocurra regresar por aquí. ¿Está claro? ¡Nunca más! Amigos, Dios los ama y les ofrece una vida mejor. ¡Una vida mejor! Traeré unas vendas. William, debemos limpiarte esa herida. No es más que un rasguño. Déjame ayudar a los otros. Le dimos una pateadura al diablo. ¡Capao! ¡Ah, así es! ¡Ah, listo para la próxima batalla! Un momento. ¿No fuiste tú el que me tiró esa piedrota? Me avergüenza confesarle que sí, pero usted fue el primero en responder con la palabra de Dios en lugar de los puños. Y bueno, ahora yo quiero eso que le dio el valor para hacerlo. ¡Yo también! ¡Y yo también! Si es que Dios puede ayudarme como ustedes dicen, ¡lo quiero! Nadie se había preocupado tanto por nosotros como para venir a buscarnos a la... ¿Henry? ¡Él intentó protegerme! ¡Colóquelo en el sillón! ¡Oh, pobre niño! Muchacho, ¿estás ahí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué recibiste el golpe en mi lugar? Por lo que dijiste de nosotros, Johnny. Dijiste que a nadie le importamos los del barrio. Ni siquiera a Dios. No te entiendo, Henry. Dios vino hoy al barrio, Johnny. En todos ustedes, sí que le importamos. Ahora sé que le importamos. Tienes razón, Henry. A Dios sí que le importa. Y regresaremos para compartir ese mensaje con cada persona en el barrio. Pase lo que pase. Hola, Chester. Te extrañamos. Henry también. ¿Cómo te atreves? Johnny, Peter, ellos oran por ti. Según cree, los convirtió todos limpiecitos y religiosos. ¿Pero ahora qué? Son los mismos infelices, sin educación y sin un futuro. Por lo menos yo les di una forma de olvidar su estado miserable. Pero anda y sigue predicando. Y cuando se cansan de usted, pues, yo estaré aquí esperándolos. ¡A todos! ¿Sabe por qué? Porque no tienen futuro. Ninguna esperanza. Ahora hágame un favor y váyase. ¡Ja! Porque no tienen futuro. Ninguna esperanza. ¡Espléndido! Están cantando de maravilla. ¡Hasta mañana! Muy bien. Están aprendiendo a coser de maravilla. Establecer este centro de entrenamiento ha sido una estupenda idea, William. Pues Dios nos pide salvar almas y mejorar sus vidas. Ya me voy para el comedor popular, Reverendo Wood. Hoy nuestros 5 centros alimentarán a cientos de personas. ¡Nos vamos a la plaza con nuestra orquesta de alabanzas, Reverendo Booth! ¡Ya regresamos con más gente! ¡Aleluya! ¡No, Gertie, por acá! ¡Oh! ¡Aleluya!
Reverendo Wood. Sí, bienvenido a nuestro local. A sus órdenes. Reverendo Wood, soy... ¿Elijah Catman? ¿Elijah? ¿Elijah? ¿Henry? ¡Henry! ¡Alabado sea Dios! ¿Tú? ¡Aleluya! Cuando vi a aquel hombre en la horca y Chester dijo que yo terminaría como él, pues me quedé pensando. Sabía que tenía que escoger, reverendo. O seguía tomando como lo hice toda la vida, desde los 5 años, o encaraba las cosas. Y bueno, a la larga decidí entregarle mi vida a Jesús y él me transformó, en serio. Leí algunos de sus panfletos y, bueno, me gustaría juntarme a ustedes. Claro, si me aceptan. No tengo mucha educación, pero amo a Dios. En realidad, no encajo en ninguna parte. ¿Qué le parece, señor Booth? Creo que con esto sí que los atraeremos. ¡Vengan todos, ebrios o sobrios! ¿Con que no encaja en ninguna parte? Pues, señor Catman, creo que al fin encontró su lugar. Creo que sí, reverendo. ¡Bendito sea Dios! ¡Creo que sí! Guerra, guerra. Se buscan hombres y mujeres para la lucha contra el pecado. Se espera el arribo de la artillería a las 9:30 a.m. ¿No se pierdan el discurso del general del ejército? Reverendo Wood, llega usted temprano. Elijah, ¿pero qué es esto? ¿Ejército? ¿Artillería? Sí, es que comencé a usar algunas de esas palabras por estos lados y vi que los hombres del pueblo, al parecer, respondían bien a todo eso de la guerra contra el pecado. Es que espero no haberme pasado de la raya, señor. ¡Capitán Elijah! ¡Capitán Elijah, señor! ¡Mi general! Los soldados ya han colocado casi todos los carteles en lugares estratégicos de la ciudad, capitán. Esperamos una gran concurrencia. ¿Capitán? ¿General? Lo siento mucho, Gene. Señor. ¿Lo siente? ¿Por qué? ¡Me parece maravilloso, Elijah! ¡Fantástico! Sí, estamos en guerra. En guerra contra el pecado. Y si de esta manera congregamos más personas, pues ¡adelante! ¡Pongan más anuncios! ¡Mi general! ¡Capitán Elijah! ¡A la orden! ¡El Ejército de Salvación! ¿Con qué así se hacen llamar ahora? Sin duda, Booth lleva su misión a un extremo. Congregan a 27,000 personas en sus reuniones de los domingos. Hasta tienen su propia revista. El grito de guerra. Están haciendo un bien tremendo. ¿Bien? ¿Marchando por las calles y predicando en las tabernas? Además, dan de comer a los pobres y los capacitan para que puedan conseguir empleo. El Ejército de Salvación salva almas y cambia vidas. ¡De veras! ¿Y tú cómo lo sabes? Créanme, señores. Lo sé muy bien. ¿Más té? No, gracias. ¡Válgame Dios! ¿Hasta dónde llegará esto? No pretenderán hacerse con el poder del país, ¿no? No, no creo que les interese conquistar este país. ¡Menos mal! Lo que yo creo es que quieren conquistar el mundo. Desde sus humildes inicios en el barrio de los Muelles de Londres y bajo el valiente y comprometido liderazgo de William y Catherine Booth, el Ejército de Salvación persistió en su guerra contra el pecado con frecuencia ante una fuerte y peligrosa oposición. No obstante, no hubo amenaza capaz de detener la dedicación del creciente ejército que llegó en poco tiempo al 250,000 de oficiales. No contento con propagar el Evangelio de Cristo en Inglaterra, el ejército se extendió hasta Canadá, Australia, Francia, Suiza, India, Sudáfrica e Islandia, hasta que, en la actualidad, tiene presencia prácticamente en cada rincón del mundo.
ya se trate de ayudar a los damnificados de catástrofes naturales, de proporcionar víveres o de brindar refugio o compañía a los desamparados, el ejército siempre está presente, cumpliendo la misión de su fundador, cuyo espíritu sigue motivando a cada soldado a alcanzar mayores cotas en su servicio a Dios y al hombre. En tanto siga habiendo mujeres que lloren, lucharé. En tanto siga habiendo niños que padezcan hambre, lucharé. En tanto haya hombres que entren y salgan de la cárcel y sigan entrando y saliendo, lucharé. En tanto haya, aunque tan solo fuera un alcohólico por rescatar, o siquiera una pobre niña perdida en las calles, en tanto siga habiendo tan solo un alma en tinieblas sin posibilidad de ver la luz de Dios, lucharé. Lucharé hasta el mismo fin.